Se acerca un eclipse total de sol, este próximo 8 de abril, y atravesará todo el norte de México desde Mazatlán, pasando por Durango, Torreón, Monclova, Piedras Negras, y después cruzará a Estados Unidos hasta llegar a Canadá. Un eclipse total de sol ocurre cuando la luna cubre por completo el disco solar y evita el paso de la luz del sol hacia la Tierra. Aquí en la Ciudad de México será un eclipse parcial donde el sol tendrá un oscurecimiento aproximadamente de un 75%. La última vez que se vio un eclipse total de sol en nuestro país fue un 11 de julio de 1991. En aquel entonces, el país se paralizó unos minutos para presenciar este espectáculo celestial. La transmisión del eclipse estuvo a cargo de Jacobo Zabludovsky. Es sorprendente todo lo que ha cambiado en nuestro México desde ese eclipse que ocurrió hace ya de 33 años. En aquella época, Carlos Salinas de Gortari apenas estaba implementando las políticas neoliberales en este país. La gente solo veía la televisión desde la comunidad de su sala. Estados Unidos era la potencia dominante después de la final de la Guerra Fría y solo existía un solo partido que dominaba la vida política de los mexicanos. Ahora el eclipse de este 8 de abril llega en momentos donde la Cuarta Transformación pasa por su mejor momento y donde las políticas sociales que ha implementado este gobierno le dan esperanza y un mejor futuro a millones de mexicanos. También el eclipse llega en momentos donde México se perfila a tener a su primera mujer presidenta en la figura de Claudia Sheinbaum Pardo. Una mujer que, por cierto, tiene un gran sentido social y que toda su vida se ha preocupado por los que menos tienen. Esto, por supuesto, resultaba impensable en aquel lejano 1991 dominado por los políticos neoliberales. Los eclipses son eventos especiales porque tardan mucho tiempo en regresar a un mismo territorio y es sorprendente cómo ha cambiado nuestro México desde la última vez en que tuvimos un evento similar. Los eclipses significan ante todo el final de una etapa y el comienzo de otra. Un eclipse ante todo es la muerte simbólica del sol y su posterior renacimiento. Pero, ¿qué significa el eclipse para uno de nosotros? Sin duda, el final de una etapa en nuestras vidas y el comienzo de algo mucho mejor. Para México, el eclipse representa el final de las políticas neoliberales y la consolidación de la llamada Cuarta Transformación. Entonces, los invito a tener un gran optimismo de cara al futuro y sin duda disfrutar con cuidado este evento que nos concede la naturaleza. Hasta pronto, soy Miguel Torruco García. Este 2 de junio, vota por Miguel Torruco, candidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo. Hagamos lo correcto.